Tráeme un cuaderno con un lapicero, al escobar lo vas a comprar. Siempre. Eso es lo que le quiero decir, o sea, él compra las cosas con su dinero, cuando te las lleva, o sea, tú pagas lo de las cosas y claro, lo del trabajo de él, de lo mismo. Con la inquietud, si lo hice bien, ¿qué opinas? ¿Qué pensás? Démosle un 7.5 de 10. Entregué las pupusas y no entregué el curtido y la salsa. Eso es lo que me había sobrado aquí. Hola, familia, sean bienvenidos a un nuevo video y a una aventura más. Y ahora, bichos, nos vamos a disponer a hacer algo lo que a mí me gusta, es trabajar. No, pero vamos ahora a ocupar el puesto de lo que es un delivery. Así es. Quiero decirles de que estoy en una plaza aquí en Cala Sucia y ahí atrás está el muchacho que tiene un negocio que, claro, es de delivery. Él se encarga de ir a dejar comida, tú le escribes y ya saben, ¿verdad? Lo normal de un delivery. Solo que ese delivery es diferente porque él trabaja mediante su número de WhatsApp, no trabaja mediante una aplicación, ¿sí? Sino que él trabaja mediante su WhatsApp y pues él le va a explicar mejor. Entonces, él lo que hace es poner todo lo que hay de comida o lo que hay de venta, lo pone ahí en sus estados, uno mira los estados, le pide, pues, y ya él te lo lleva a domicilio. Pero ya mejor, para tener una mejor experiencia y entender mejor cómo funciona su trabajo, pues eso lo voy a presentar más adelante y el que les explique. Ahora sí, bichos, vamos a hacer deliveries ahora. No sé cómo me va a ir porque ha estado lloviendo y si nos mojamos, pues, que sea lo que Dios quiera. No olviden suscribirse, dejar su hermoso like, seguirme en Instagram como Mateo Daniel 20 y ahora sí, bichos, vemos. Bueno, bichos, ahorita estoy aquí con Israel. Hey, buena onda. Hola. Quiero decirles también de que él me va a dejar la comida cuando yo le encargo allá a la casa. ¿Vale? Buena onda ahí con tu emprendimiento, tu negocio, man. ¿Cuánto tiempo tienes de tenerlo ya? Año y medio aproximadamente. Año y medio. Yo les estaba contando a la gente de que tu servicio consta de que vos no tenés una aplicación en sí, sino que es por WhatsApp. Todo directamente desde WhatsApp. Explicarles ahí mejor para que ellos puedan entender tu manera y tu método de trabajo. Bueno, pues básicamente nosotros, esta es la empresa. Básicamente nosotros es de una manera bastante sencilla, ordinaria. Nos afiliamos a negocios y le tomamos fotos a su menú, ya sea fotos tradicional, digital, y empezamos a publicarlo. Una vez publicado, pueden ver el alcance ahí, que la gente ve las opciones que tiene y directamente nos escribe. No es a través de una aplicación, sino que nos escriben directamente a nosotros. Tomamos su pedido, le informamos entre cuánto va a salir y cuando sale avisamos el costo y el costo del delivery adicional. Una vez eso, solo se hace la entrega. ¿Cuánto cobras por ir a dejar a domicilio? Va, en este caso de que nosotros trabajamos mayoritariamente, el 90% de las entregas solo en el centro urbano de Cala Sucia, hay una cuota fija que son $2. ¿$2? ¿Sale de Cala Sucia? Ahora, si se sale, ya la cuota aumenta, naturalmente. Por ejemplo, el puente o la frontera, como le llame la gente, ahí se cobra $6. Pero el costo incluye de que usted puede llevar lo que usted desee, siempre y cuando quepa acá. Porque en ese caso de que no quepa, sea algo muy grande, se llama un vehículo. Ah. Y obviamente ya el costo ya es más alto. Ya, sí mismo. Pero no, es raro eso. Normalmente la gente comida, o alguna encomienda, o alguna medicina, pero es raro. O sea, que aparte de ir a dejar comida, vas a dejar cualquier cosa que te pidan, por ejemplo, ¿qué me puedes traer? Tráeme un cuaderno con un lapicero al escobar, lo vas a comprar. Siempre. Eso es lo que les quiero decir, o sea, él compra las cosas con su dinero y cuando él te las lleva, o sea, tú pagas lo de las cosas y claro, lo del trabajo de él, del delivery, ¿verdad? O sea, miren, es una muy buena idea y un muy buen emprendimiento para el que quiera hacer, digamos, su propio delivery, ¿verdad? Digamos que el día de mañana se afilia a negocios, así como lo hizo él, y empieza a trabajar de delivery llevando las cosas por encargo por estados de WhatsApp. Muy buen cabezazo, muy buena idea, te felicito. Gracias. Porque tiene más gente trabajando, no es solo él. Sí, claro, ahorita. ¿Cuántos más hay? Pues fíjate que a veces ha sido variable, han trabajado 3 personas con mi nombre, pero actualmente solo se queda una persona. ¿Una persona? Una. ¿Y vos que te toca todo el día? Yo, naturalmente. ¿Y todo el día no descansas? Básicamente no, empiezo a trabajar a las 9:30 y termino a las 10 de la noche. ¿Pero gracias a Dios? Pues sí. ¿Se gana? Digamos que hay una rentabilidad. Pues sí. A bichos. Muy buen emprendimiento, así que ahora voy a cubrir tu negocio. Está bien. Voy a hacer lo que vos haces. Vamos a hacer lo siguiente, ¿va? Ahorita anda Brian, el señor productor, me anda ayudando a grabar.
Brian se lo va a llevar a él en el coche y me van a ir grabando desde el coche. Y yo traje mi moto para no matar tampoco la moto de él, para no estar matando más de lo que tengo que trabajar. Y voy a dejar yo los pedidos que les salgan ahorita en mi moto. Ahorita tenemos uno de... de dos panes rellenos. Y justamente ahorita, por ejemplo, pueden ver, un cliente me está pidiendo de dos lugares. Me está pidiendo una orden de tacos de birria y $3 de pupusa de donde sea. En este caso, por ejemplo, es de este local, de Mr. Taco. Bueno, uno ya aprende los gustos de los clientes, ¿no? Entonces yo sé que a esta persona le gustan los tacos de este lugar en específico, de Mr. Taco. Entonces yo procedo a ir a encargarle a ella. Y en este caso, que yo sé que le gustan las pupuserías de la pupusería de enfrente, ir a encargar. Okay. Dejar ese pedido pendiente a que lo terminen. Y en todo eso, nosotros vamos a dejar el que tenemos ahí de los dos panes rellenos. Ok. Bueno, entonces, dicho, ya no vamos a hablar más. Vamos a iniciar. Vamos a dejar primero los panes rellenos y después vamos a dejar lo de los tacos. Así que ahora sí, demos. Estamos listos, bicho, ya estamos aquí en la señora Motito y ya tenemos listo aquí en el rostroncito. Ahorita vamos a ir por los panes y luego ahí los van a entregar. Así que Brian y él se van a ir en el coche, van a ir grabando desde adentro del coche. Ya llegamos al lugar donde nos vamos a llevar la orden de panes. Miren, aquí la pagó él. Y como yo soy el delivery, eso lo va a pagar y cobrar, y yo voy a llevar el pedido. Así que quizás vamos a echar el bolsoncito y a dar. ¿Va ahora sí directo, va? Sí, creo que varías 7 a 2, o sea, 9 por todo. $9. $9 por todo. Bicho, perdón, se me olvidó. ¿Cuál era la casa? Vaya, mira. Vas a llegar ahí al tope, va. Esa, literal, esa casa que está en la esquina, ¿ves? La blanca. No, la blanca roja la tenemos frente a nosotros. La que sigue allá, ¿ves? La que está en la esquina, en la otra esquina. Ah, la de allá, la que tiene los canales, esa. Ajá, verde. Esa. Va, está bien, entonces. Bicho, por respeto a las personas, vamos a grabarlo desde aquí lejos, desde el carro, ¿sí? Por respeto. Serían $9, ¿verdad? $9. Así que ahorita vamos a la siguiente entrega, que eran unos tacos, ¿va? Sí, y unas pupusas. Tendríamos que regresar de vuelta al palacio. Chivo, démosle entonces con todo, ahorita andamos prendidos. Ya vine a dejar el pedido, bichos. Quiero decir desde que estoy con la inquietud si lo hice bien. ¿Qué opinas? ¿Qué pensás? Démosle un 7.5 de 10. ¿Por qué? Porque iba muy despacio. Y recordemos que ya teníamos una orden pendiente. Probablemente esa orden ya salió. Entonces en este momento tenemos que apresurarnos mucho más. Ah, ok. Yo bien el suave y la voz de que se me olvidó el casco. Pero démosle. Bicho, camina súper rápido. Otra cosa, no hagan lo que yo de salir a la calle sin casco. Yo porque me gustó. Nosotros encargamos los tacos y las pupusas al mismo tiempo. Ajá. Se esperaría que las cosas se den al mismo tiempo, pero yo llego ahorita, pueden ver ahí la pupusería,
y no están las pupusas todavía. Y las pupusas no están. Lo que me dijo ella, fíjese que la masa no me la había traído. Eso es un inconveniente que uno no tiene en cuenta. En todo eso, algunos clientes me siguen pidiendo. Me están pidiendo otro pan. Entonces, yo tengo que empezar a hacer como un número mental entre cuánto puede salir eso y cuánto puedo tardarme en llevar el pan. Pero con un delivery tan rápido como yo. Vamos a ver. Tienes que mejorar esa marca. Sí, vamos a mejorar eso. Oigan la hazaña que se vuelan, o sea. Ir contra el tiempo, ir a dejar y por otro, o sea, no descansan, ya lo vieron que está para caminar. Llevo una vida bastante acelerada, Así que consideremos a los delivery. Y otra, que ese hombre, llueve, truene o no, le va a llegar. Si usted le pide, imagínense, llegar mojado, ir a trabajar mojado. Fue seria tu trabajo. Mira, me va a explicar ahorita con el mapa. En este caso, de que yo ya conozco la ubicación de la casa de los clientes, no tengo que ver los mapas. Pero a él le vamos a explicar. Bueno, llegas a cuatro caminos. Ajá. Seguís para abajo, dirigiéndote a Cancha de Alianza, de la Cancha de Alianza. Sí. Va, te puedes meter en dos ubicaciones, en dos calles, perdón. Puedes hacerlo por esta o por esta. Normalmente yo me he acostumbrado a hacer en la segunda, que es más recto el trayecto. Te metes acá, llegas a esta casa. Acá. Esta casa, exactamente. Imagínate que unos 60 metros de esta aquí, ¿eh? Después de la calle esa, la siguiente, frente de ese predio. De ese predio. Va, ahí. Ahí irían los tacos y la pupusa. Y la pupusa. Ahorita vamos a pasar echando gasolina porque no ando gasolina, la moto. Otra, imagínate, vamos a llegar tarde porque yo no eché gasolina, pero unos $3 como echarle rápido. Vamos. Va, miren, hay que tomar conciencia de que a veces las cosas llegan tarde, no es por él, porque él lleva una vida bastante acelerada, sino que a veces es porque no ha terminado de preparar las cosas. ¿Tu vida no se ha hecho algo complicada con ese trabajo? De hecho, sí. Bueno, personalmente creo que he sacrificado muchas cosas ahorita, queríamos que estoy joven, ajá, para obtener dinero. Sí, para mentalmente he hecho como un compromiso de decir, mira, todavía soy un poco joven, todavía puedo aprovechar a matarme trabajando, con la esperanza de mejorar un poco la economía personal y después, no sé, tal vez dejar de hacer esto y empezar a hacer un proyecto que no sea tan absorbente de tiempo. Sí, porque esto te consume tiempo y también sí, energía. Porque yo trabajo todos los días, trabajo de lunes a domingo y no descanso, básicamente esta es mi vida. Va a ser hasta que encuentre hacer algo diferente. Pero bueno, es la manera de salir adelante. Ustedes saben, personas como él, emprendedores, que siempre andan buscando la manera de salir adelante de una manera honrada. ¿Otra cosa? Ajá. Ah, en este caso, uno tiene que estar pendiente de la hora. En todo lo que estamos esperando, ¿qué tengo que hacer? Actualizar la lista, porque tengo un álbum aquí, de donde pueden ver que están todos los menús. Sí, en este caso yo sé que Taquería de Michel ya está disponible. Entonces vengo y empiezan a publicar. Empiezo a seleccionar. Y le pones Taquería de Michel. Taquería de Michel. Lo publico. Y acá la gente va a darse cuenta de que Taquería de Michel ya está disponible. Aquí lo voy publicando apenas. Y la gente poco a poco va a ver. Okay. Está. Miren, ya vieron, va. Qué chiva manera como él se lo inventó. Por medio de WhatsApp. Ocupar las historias de WhatsApp para poder hacer un delivery. Poner ahí el material y él ir a dejar todas las cosas que ustedes quieran comer a la hora. Así que, qué buena idea. Ahorita vamos a explicar cómo van las pupusas. Miren, bicho, allá está el amigo ahí, Israel, tomándole fotos al negocio, a la pupusería y tomándole fotos al producto. O sea, este chamaco sabe lo que está haciendo en su trabajo, actualizando las pupusas para que la gente empiece a pedir ya y él pueda llevar hasta su casa. La verdad que digno de admirar y respetar tu labor, gracias a vos comemos. Porque miren y ayuda también a servir las pupusas. Miren. Dedicado a su trabajo, la verdad, súper dedicado. Así que eso quiere decir que Atilio tienes que ir a dejar ya las pupusas. Tenemos que ir a dejar esta orden, pero el pan ya está listo, lo mejor. Y la ruta es para allá. Voy por el pan. Puedes ir para el pan. Y después correcto, para aprovechar tiempo, porque si vas a dejar solo esta orden, vas a tener que regresar de nuevo por el pan y ir de nuevo allá. Así que puedes hacer otro trayecto. Así que anda por el pan ahorita. Ahorita voy. Vale, bicho, me pasó algo ahorita.
¿Qué es algo que les pasa a ellos? Bueno, en este caso... Contale. Parte de lo que la gente no entiende es el tráfico, los embotellamientos. Porque por mucho que trates de rebasar, no siempre se puede. Ajá. Y eso es algo que si quieres hacerlo bien, te toma mucho tiempo. Entonces recordar que tiempo es lo que no tenés en este caso, que teníamos un retraso. Sí. Y llegas a un lugar que a veces no te atienden la llamada, tenés que ir a ordenar al puesto. Y eso te quita mucho más tiempo porque tenés que esperar que salga esa orden e ir a dejarla. Eso, así que eso ahorita aquí, Larín, lo que acaba de experimentar es básicamente lo cotidiano para nosotros. Ajá, uno de los contras de este trabajo. Pues una que yo llegué con la orden allá abajo, yo iba de hablar y hablar y nadie salía. Y yo iba de tocar y tocar hasta que al fin salió alguien, va. Y después entró como a traer el dinero, pero nunca salía. Y yo dije, pues la de ya estar y hay más pedidos que llevar. De hecho, entonces salí hasta que ella salió, hasta que la salió la persona. Y vine yo y me vine a topar un gran tráfico aquí. Yo dije, fue puya. Y no pude hacer la orden. Así que hoy también me están ayudando a traer la orden para ir a dejar la orden ya. Porque nos retrasamos demasiado. Y de hecho, en todo lo que pasa eso, más órdenes. Siguen llegando órdenes. ¡Huela! Así que hay que ponernos a trabajar. Sí, vamos a ponernos. Y ahorita me siento mal porque yo estoy retrasando el trabajo de estos muchachos. Agárramelo aquí en 6. Sí, sí. Va. Sí. Vamos a entregar. Entregué las pupusas y no entregué el curtido y la salsa. Eso es lo que me había sobrado aquí, ¿ven? ¿Y este pan? Este es un pan que tenemos en una orden pendiente que el cliente pidió algo adicional. Ah, pidió algo adicional. Así que ahorita vamos a ir a pedir lo adicional. Ajá. Y se lo llevaremos. Y en este caso creo que vamos a tener que retornar para entregar las salsas de la pupusa. Sí, pues. Y el curtido. Bueno, yo me voy a tocar. Yo hice el error, lo tengo que inventar. $3.50 del pan ahorita. $3.50 del pan que habíamos pedido previamente. Ajá. Pero la cliente nos dijo, miren, consíganme unas bebidas que solo se consiguen en este local. Ajá. Entonces, el local todavía no había abierto. Entonces, tuvimos que esperar que abriera. Y una vez que abrió, le dijimos que lo preparara. Y aquí está la bebida. Aquí van las bebidas, aquí no se caen. Una bebida de... Esas van junto con el pan, ¿verdad? El pan, entonces sería $2.50. Más $3.50, $6. Ajá, más los dos que... $8. $8 por todo, eso sería tu total a cobrar. Ok, entonces vámonos ahorita. Bichos, pero no regala. Así que démosle, porque ya es tarde. Miren que solo he ido a dejar como 4 pedidos y ya no doy, ya no quiero. Yo tengo que apurar ahorita porque son casi las 6 de la tarde y han dado este pan paseándolo por todos lados. Así que por aquí anda el buen amigo Ángel que me anda ayudando y escoltando porque yo me pierdo. Y me anda también supervisando, me anda echando ahí la vaca. Así que nos vamos porque, como les digo, ya es tarde y este pan ha andado paseando por ahí. Así que vamos a entregarlo ya. Bueno, bichos, ya terminamos, ya fuimos a dejar el último pedido. Ay, me disculpan si no vieron cuando entregué el último pedido, pero lo que pasa es que al lugar donde fuimos a dejar aquí, la clínica de aquí, pues yo no sabía que era privada, yo toda la vida pensé que era pública. Y pues me dijeron, ahí salió el filato y me dijo de que no podía grabarme, entonces me dijeron que era prohibido, le dije, va, está bien, entonces no pudimos grabar eso. Y pues, bueno, así que si sale algo corto de las entregas es por eso, porque no pude grabar todo eso. Así que hay que respetar y seguir los protocolos de cada lugar. Así que ahorita, bichos, ya terminamos con todas las entregas y los he retrasado a ellos porque este trabajo está movido, súper movido, no descansan. ¿Ve? Aquí están ellos dos, ¿ve? Ya están planeando todo para seguir entregando y entregando más comida. La verdad que es digno de admirar y respetar, como les digo, la labor de ellos, porque ellos se,
se arriesgan, o sea, se arriesgan literalmente para que la comida te llegue ligero y te llegue caliente. Definitivamente, ¿cuánto me pones? Pues, mira, considerando que era tu primer día, pues no podía ser tan duro, siento que lo hiciste en un 8. Oh, gracias. Porque te forzaste. Gracias. Y yo siento que el resto es experiencia, porque tenés que aprender a no dar malas órdenes. Por ejemplo, en el caso de las pupusas, no dio el curtido. No, sí, la regué. Ya me espero un regaño. No, lo siento, ahí. El tiempo, porque se demoró mucho, no iba muy despacio en el tráfico, eso, perdimos minutos valiosos. Sí. Y ahorita, pues, nos dejó bastantes órdenes encima, así que ahorita vamos a tratar de ganar sí. tiempo con el compañero acá. Ay, disculpa ahí, pero gracias. La experiencia en general fue muy divertida y muy bonita. Sí, no, y con eso también la gente se va a dar cuenta de lo que a ustedes les toca, ¿verdad? Sí. Porque sí. es pesado. Eso es de parte mía. Gracias, gracias ahí por tomarte la molestia, por ayudarme a grabar, dame la oportunidad. Te respeto y te admiro. Y gracias por llevarme la comida siempre rápido. Vale, bueno, entonces, bichas, hasta aquí voy a dejar este video. Gracias. Seguí ahí trabajando, no te voy a molestar. Espero que les haya gustado y nos vamos a ver en una próxima. Pórtense bien.